tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder. El ambiente en el estadio es sencillamente espectacular, digno de un encuentro como este. Señoras, señores, no se muevan de ahí, porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol, la fiesta del clásico. Estamos en el imponente Estadio Azteca, en la capital de México, y créanme que es una fiesta como siempre que juega el club más ganador del país. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. El América contra Pumas de la UNAM. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Gran quite, trabando con convicción. Busca sorprender con el cambio de frente. La tiene que jugar hacia atrás. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Esta es clara. Puede pegarle. Saca el remate. Estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Vio el desmarque, atención. Está habilitado, se va de cara al gol. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Está en una posición inmejorable para darle directo al arco. Allí va, le pegó. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. De un arco al otro, no nos dan tregua. Gana el balón trabando abajo. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Es un pase que rompe la defensa. Estuvo cerca, ¿eh? Valdés. Valdés busca lastimar desde la derecha con esa corrida. ¡Valdés! Tiro libre por esa dura falta. Mete la pierna y gana la pelota. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Impresionante disparo! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir.
Lindo pase, a ver si llega. Controla la pelota, le pegó nomás. Brillante el arquero, espectacular. Nunca vi una reacción igual, fantástica. Tremenda tajada. Quiere sorprender con el córner corto. Se dieron vuelta las cosas y ahora... Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Abre la defensa con un pase entre líneas. Metió el disparo. Bien el arquero, es fenomenal. Esta no es una tajada cualquiera. Allí se van preparando para su segundo córner. Y una ocasión desde la esquina para el rival. ¡Cabecea, puede ser! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Álvaro Fidalgo. La juega hacia adelante. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Muy atento para bloquear el pase. Esto será saque lateral. Falta, infracción, hay tiro libre. Magallán. Pumas de la UNAM debería buscar el empate antes del descanso, pero parece no querer arriesgar de más. Aleja el peligro de su arco. Valdés. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Del Prete. Nunca la da por perdida. Traba, lucha. Pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Últimos segundos, esto se termina. Está generando un buen ataque. Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse, tienen tiempo suficiente para reaccionar. Así vamos, en la segunda mitad del partido. Pumas de la UNAM se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad, porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Ahí está el pase, puede ser bueno, ¿no? No se entendieron esta vez. Salvio. Álvaro Fidalgo. Con ustedes, Dos Santos. La abre por el sector derecho. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Gran pase a través de la defensa. Pelotazo por abajo. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio.
Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Ahora saque de banda. Dos Santos. Magallán. Salvio. Salvio. Avanza solito por el lateral derecho. Salvio. Saca la pelota lejos de su arco. La cantidad traba, de lucha y gana este el balón. Fue de 80.607. Del Prete. Allí avanza con todo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, 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 gol. No hay definición, no hay adjetivos para semejante crack. Minuto 62, número 7. Pumas de la UNAM aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Cambio. Ahí se va, el autor del gol. Se retira del campo de juego el goleador. No comparto el cambio de ninguna manera, pero de ninguna manera, ¿eh? Le aportó un gol, buen juego al equipo. Yo no sé si es un buen momento para que el entrenador se ponga a experimentar. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Este gol le devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. Envío profundo a la carrera. Intenta, le da de ahí. Pone bien el cuerpo. Ahí va otra vez. Otra vez. Pero qué mal está definiendo hoy. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Álvaro Fidalgo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. El Prete. Valdés y el balón. Salvio. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Salvio. Ataca por la banda derecha. A ver si se mete alguien por el medio. Dos Santos. Despeja lejos de su arco. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Algo. ¡Valdés! Es offside, me parece, sí, señor. Fuera de juego. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate.
cambio en el América. Sale el balón y se viene número el cambio nomás. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Se está realizando un cambio. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Lyon. Lyon hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. La mandan hacia adelante. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va, puede tirar. ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Esto es una locura! ¡Golazo, golazo! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡Más que un gol! ¡Es una obra de arte! ¡Para verla una y mil veces! Gol. Convertido en el minuto 86. Se sienten cómodos número con 9. Ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Aguanten, corazones. Este final de partido es tremendo. Esperemos que haya más emociones. ¡Qué pedazo de gol! Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja. Todos. Opciones no le faltaban. Lo que le faltó fue pegar. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. La estrategia es clara. No perder la pelota y dejar que pasen los minutos. Llega justo para interceptar. Sí, excelente anticipo. El América realiza otra modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Número 17. El arquero toma la pelota. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Parecía que estaban en la lona, listos para tirar la toalla, pero no. A este equipo le sobra coraje, garra y corazón, sobra temperamento. Dio vuelta al resultado y terminan celebrando. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Pumas de la UNAM jugó el clásico como lo tenía que jugar. Los partidos siempre son especiales. Se juegan con el corazón, señoras, con el orgullo. Señores, la táctica a veces queda al margen. Y hoy tuvieron la actitud que hay que tener. Hicieron todo bien. No hay tiempo para más. Gracias, Diego, por tu análisis tan preciso como siempre. Imperdible, impecable. Y a ustedes, muy buenas tardes.